¿Qué hay, cracks? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les mostraré un increíble sombrerito que hizo hace poco el crack brasileño Neymar Jr. en un partido oficial. Este, como pudiste ver, lo puedes hacer sobre las bandas para quitarte a tu rival y poder centrar. Lo puedes aplicar en cualquier tipo de fútbol, ya sea calle, once o sala. Si llegaste a este video buscando otro sombrerito de Neymar, déjame decirte que en el canal ya hemos hecho varios tutoriales de otros sombreritos. Te dejo los links en la descripción. No olvides darle like a mi página de Facebook y seguirme en Twitter e Instagram, ya que ahí ando subiendo diferente contenido que seguro te va a gustar. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Para realizar este sombrerito, debes posicionarte de perfil a tu rival a una distancia aproximada de un metro. Con el balón estático en el suelo, comienza arrastrándolo con la suela de tu pie dominante en dirección a tu pie de apoyo. Cuando este toque la punta de tu pie de apoyo, tendrás que levantarlo para que el balón se pueda elevar. Puedes apoyarte dando un pequeño salto al momento de levantar el pie de apoyo para elevar más el balón. La altura en la que tendrás que elevarlo es más o menos al nivel de la cintura, puede ser un poco menos, no hay problema. Para que se te facilite hacer el siguiente movimiento, te recomiendo que eleves el balón con la punta interna de tu pie no dominante. Puedes practicar primero este movimiento por separado hasta dominarlo por completo. Después de levantar el balón con tu pie no dominante, gira rápidamente el cuerpo hacia tu perfil débil y coloca tu pie de frente a tu rival. En pocas palabras, deberás girar 90 grados aproximadamente para quedar de frente a tu rival. Ahora levanta bien tu pie dominante flexionando la rodilla para poder golpear el balón con la parte externa. Esta es la zona con la que deberás golpearlo. Trata de hacerlo con fuerza moderada para no adelantar mucho el balón y poder perderlo, o lo leves de más y le des tiempo a tu rival para poder recuperarse. Puedes practicar primero este movimiento por separado hasta dominarlo por completo. Después de elevarlo y pasar a tu rival, recepciónalo y continúa corriendo. Puedes combinar este sombrerito con otros regates para hacerlo más vistoso y aumentar su efectividad. Bueno gente, eso sería todo, espero les sea muy útil el tutorial, no olviden compartir el video con sus amigos y regalarme un poderoso e increíble like, eso me ayudaría mucho. Suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo video. Muchas gracias por todo su apoyo, crack, saludos.